Una mujer identificada como Diana Parra, de 28 años, fue arrestada por presuntamente golpear a su pareja con una botella de cerveza hasta verlo sangrando, según informaron las autoridades policiales. Un oficial indicó que al llegar a la residencia se encontró un hombre a quien le salía sangre por la cabeza y también observó que había botellas de cerveza rotas en el patio delantero y trasero. En el acto, el hombre declaró que su cónyuge, de hecho, Diana Parra, quien huyó del sitio, lo había agredido con una botella de cerveza después de pasar una noche de bebidas, detallaron los registros. El denunciante agregó que Parra llegó a su casa y los dos discutieron por unos amigos con quien él había pasado antes. Aseguró que la mujer lo agredió con las manos antes de que él lograra apartarla. Luego, en el patio trasero, fue golpeado en múltiples ocasiones en la cabeza con una botella de cerveza, hasta que se hizo añicos, precisaron los registros judiciales.